Esto se trata de encontrar la verdad para que nunca más vuelva a pasar una situación en este país. No nos merecemos, amigas y amigos, colegas, que el país esté sumido en la inseguridad. No nos merecemos que en cada latitud del país mueran alcaldes, prefectos. No nos merecemos que mueran policías. No nos merecemos que muera la gente que de una u otra manera está enfrentando el día a día en este país. Totalmente de acuerdo, estimados colegas, que se forme una comisión en este Parlamento y que investigue la muerte del señor Villavicencio y que encuentre la verdad para que el pueblo del Ecuador tenga esa verdad en sus manos, que las familias de Villavicencio tengan esa verdad en sus manos, para que el pueblo ecuatoriano sepa que la Asamblea actualmente tiene una visión distinta, que estamos para recordarle al país que aquí hay asambleístas que queremos la verdad. Muchas gracias, estimados colegas.